¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de Hora 20. Es viernes, así que estamos con una gran sonrisa. ¿Cómo le da, Pía Álvarez? Muy bien, Pato Muñoz. Viernes 14 de febrero. Muchos celebran el Día de San Valentín hoy también. Estaremos con mucha información importante, por supuesto, pero antes revisamos los titulares de la jornada. Impacto. Encuentran colombiano degollado a pasos del cuartel general de la PDI. La ministra de Obras Públicas entregó el conjunto de medidas que se han implementado para el nuevo recambio de veraneantes de esta polémica. Carabineros desmintió que Raúl Castro Antipán sea un agente de inteligencia de la institución. Bueno, y vamos a comenzar de inmediato la revisión de las noticias en esta edición de Hora 20 con algo que usted escuchaba en los titulares y tiene que ver con el hallazgo en un edificio en la calle General Maquena de una persona de 26 años. Está identificado como Giovanni Salcedo Millán, ciudadano colombiano que vivía hace 3 años en nuestro país y que fue encontrado muerto. Nadie pensó que en este edificio ubicado en la calle General Maquena, a pasos del cuartel general de Policía de Investigaciones en la comuna de Santiago, se registraría un horrendo delito de un joven de 26 años. Giovanni Salcedo Millán, de nacionalidad colombiana, vivía hace 3 años en nuestro país. Amante de las motocicletas, se desempeñaba como junior en una empresa capitalina. Pero durante esta madrugada, su futuro cambió drásticamente, cuando fue descubierto muerto en su hogar. Su padre, el día de ayer, cuando regresa de su trabajo alrededor de las 3 de la mañana, del día de hoy, más bien dicho, se encontró con su hijo fallecido al interior del departamento. Según cuentan los antecedentes de la Brigada de Homicidios de Policía de Investigaciones, Salcedo Millán habría sido abordado cerca de las 3:30 de esta madrugada por una cantidad indeterminada de sujetos en su departamento, lugar en donde habría recibido 2 heridas letales a causa de un arma cortopunzante, una herida en su tórax y otra en su cuello que finalmente le quitaron la vida. Lo que tenemos ahora es un cuerpo que presenta múltiples lesiones por arma cortante en su cuerpo, principalmente en la región torácica anterior y posterior, y una herida muy profunda en la región del cuello, en la base del cuello. El departamento presenta signos de violencia, él tiene además algunas lesiones de defensa en sus extremidades superiores. No tenemos presencia de robo como tal. Hay especies de valor al interior del departamento propias de personas que viven en él. La familia de la víctima se encuentra consternada, ya que nunca pensaron que podría suceder algo así. Me avisaron a las 3:30 de la mañana que lo han encontrado muerto ahí. Y pues cuando yo subí, cuando yo bajé al 19, él estaba ahí tirado en el suelo. ¿No tenía ningún problema con nadie? No, nada. Muy buena gente, muy buen amigo, buen compañero, buen vecino, nada, para nada. La policía sigue investigando el lugar de los hechos. Hasta el momento se descarta la tesis de un robo. Además, se asegura que la víctima no habría compartido con nadie horas antes en su hogar, por lo que ahora solo queda esperar las cámaras de seguridad y así saber quién o quiénes fueron los responsables de este insólito delito. También en información policial, personal de Carabineros detuvo a un ex pastor evangélico imputado de cometer presuntos abusos sexuales contra una menor de 16 años de edad y que tenía además discapacidad mental en un inmueble ubicado en la Rinconada de Maipú. Como Humberto Huichalaquén Andrade, de 77 años, fue identificado el pastor evangélico que durante la noche de este jueves fue detenido por Carabineros luego que se presentara una denuncia de abuso sexual en su contra. La víctima, una menor de 16 años de edad, habría sufrido una serie de tocaciones indebidas que gatillaron este caso. La víctima sufre una leve discapacidad mental, además de una ceguera total. La abuela se constituye en el domicilio, se percata de la situación, da aviso a Carabinero, el sujeto huye del lugar y se comienzan las diligencias con la finalidad de ubicarlo, lo que se concretó finalmente alrededor de la 1 de la madrugada. El relato básicamente consiste en tocaciones y otros hechos que en este momento no se pueden informar, toda vez que la condición finalmente. Si es más grave o no el hecho, lo determina el certificado del servicio médico legal.
Rápidamente, oficiales de carabineros procedieron a seguir el paradero del religioso, pero este se entregó voluntariamente a carabineros. A su vez, la menor prestó declaración y se descartó por medio de una serie de exámenes que haya asistido violación. Y me dice que me devuelva, lloraba y... Cuando llegué aquí ya estaba la embarrada, ya había abusado de ella, ella estaba yendo a la casa de una vecina, así que fue terrible. ¿Usted quiere justicia? Por supuesto, porque si yo llego a verlo aquí, no sé lo que voy a hacer. Soy una persona bien decidida y yo sé que no va a quedar así. ¿Lo va a hacer justicia de una manera o de otra? Durante la tarde de este viernes, el hombre fue formalizado por el Ministerio Público. Humberto quedó en libertad, pero con prohibición de acercarse a la víctima, reclusión nocturna parcial y arraigo nacional. Es una mentira la violación, porque la violación, cuando alguien viola a alguien, esa persona es que se le rompe la ropa, o le pegan en la cara o en el cuerpo, a esa persona se la van a ver ahora o lo ve el mismo día, no tiene nada. Sí, fue por su propia voluntad y me llevó a mí. Como viejo comete el error, todos tenemos errores. La pena de abuso sexual agravado, dado que el imputado también es parte de la investigación, sería un pastor evangélico, parten los 4 años a los 5 años de privación de libertad. ¿Quedaron conformes con las medidas cautelares? Por lo menos en esta etapa sí, sin perjuicio de que se solicitó la prisión preventiva. Creemos adecuada toda vez que por un lado se protege a la víctima, se decretó la prohibición de acercamiento a esta y otras medidas para asegurar la comparecencia. La menor, en tanto, se encuentra bajo el cuidado de su familia y la justicia estableció 120 días de investigación. Lamentablemente tenemos que continuar con este tipo de noticias. Un sujeto de 66 años fue detenido por el delito de abuso sexual contra una menor. Fue precisamente la madre de la víctima, de apenas 11 años, quien tuvo que llamar al fono emergencia 134. Allá narró que su hija le habría revelado que un vecino le había realizado tocaciones. ¿En qué contexto se habían efectuado estas? Ella fue invitada a jugar con la nieta del imputado en su piscina. Además, de acuerdo a sus antecedentes, habría otras 3 víctimas de entre 9 y 11 años. El día de hoy, en horas de la madrugada, por el nivel 134 de emergencia de la PDI, recibimos la solicitud de una mujer, la cual señalaba que su hija, menor de 11 años, le habría manifestado que habría sido víctima de abuso sexual por parte de un vecino, que a su vez era abuelo de una amiga de ella de 9 años. En las primeras indagaciones se constata que es así. La Fiscalía ordena el peritaje en el Instituto Médico Legal y que sea entrevistada por la especialista de la Brigada de Delitos Sexuales de nuestra institución. Por lo tanto, se logra establecer que es efectivo los dichos de la menor y en este momento está pasando detenido por abuso sexual de menor de 14 años. También la nieta de este señor, ya que aprovechaba su condición de abuelo y llevaba a estas menores, le invitaba a estas menores a una piscina que él mantiene en su casa. ¿Este señor tenía antecedentes? No, él no mantiene antecedentes policiales por lo menos y esto se estaría dando hace un par de meses por lo menos, la temporada estival, que cuando más o menos se arman las piscinas en las casas. Ahora pasa a la Fiscalía para el control de detención y después el fiscal seguramente va a perseverar en los temas de formalización. Representantes de la Municipalidad de Providencia presentaron una querella en el 8º Juzgado de Garantía contra quienes resulten responsables del robo con violencia ocurrido el día miércoles 12 de febrero en la esquina de Pedro de Valdivia con Francisco Bilbao y que afectó a una mujer que recibió reiteradas puñaladas por parte de los asaltantes. Efectivamente, hemos presentado una querella por el delito de robo con violencia e intimidación. Contra todos aquellos quienes resulten responsables de este violento asalto registrado en la comuna de Providencia el día de ayer, cerca de las 14 horas, en la intersección de calle Francisco Bilbao con Pedro de Valdivia. Hemos estado en coordinación con la víctima para poder llevar a cabo estas acciones que hoy día estamos presentando. Ahora, lo esencial es que Carabineros de Chile y por supuesto la Fiscalía está manejando esto como corresponde, con la adecuada reserva, para asegurar el éxito de la investigación. En este momento, en buen estado de salud, no corre riesgo vital, se está recuperando de sus heridas y mantenemos contacto
contacto con ella en atención a que pueda requerir de nuestro apoyo en el proceso que se sigue adelante. Y respecto al caso en concreto que hemos venido a presentar la querella nosotros, tenemos algunos antecedentes, algunas pistas respecto de las personas que habrían sido estos hechores y los vamos a encontrar. Por la pena asignada al delito, parte de presidio mayor en su grado medio a máximo, es decir, parte de los 10 años y un día hacia arriba, con lo cual con un agravante como la que concurre en este caso, la del 456, significaría que ya el juez no podría aplicar el mínimo, tendría que partir de los 15 años. Es una pena dura, estamos buscando la pena dura y veremos después las circunstancias otras que puedan rodear en cuanto a la constitución del juicio en sí mismo. O sea, en el fondo que sea un robo con violencia calificado. Es un robo con intimidación calificado. Y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones detuvo a un hombre de 30 años por la responsabilidad que tenga en un homicidio en la comuna de Lo Espejo. Los hechos se registraron la madrugada de ayer, cuando la víctima, Germán Torres Toro, de 42 años, caminaba junto a su pareja bebiendo por la calle Gil de Castro con Pablo Neruda. Fue en ese momento en que el agresor, identificado como Carlos Leighton Hepp, de 30 años, decide pedirles un poco de alcohol, el cual le fue negado. Al ver esta reacción, el imputado golpeó inmediatamente a la mujer, mientras que la pareja de ella trató de defender la ocasión en que Torres sacó un arma cortante y le propinó una estocada letal. El hombre herido en el suelo falleció a los pocos minutos debido a la gravedad de la lesión y esta mañana fue formalizado el responsable en el centro de justicia. Transitaba junto a su pareja por la vía pública en dirección a su domicilio e interceptado por el imputado. La pareja iba bebiendo alcohol, en este caso cerveza, en la vía pública. El imputado lo intercepta, como acabo de señalar, y le despide la cerveza. Ante la negativa de la pareja, este agrede inicialmente a la mujer, la derriba, la deja en el suelo y en este caso la víctima sale en su defensa. En forma sorpresiva, el imputado extrae un arma cortante desde su ropa y le propina una herida corto penetrante en la región torácica anterior derecha, por lo cual es gravemente herido, trasladado a un centro asistencial, en este caso al hospital Barros Luco, donde pese a la intervención médica muere por la gravedad de sus lesiones. Bueno, y este viernes fue lanzada la primera política nacional para enfrentar la situación de calle, la que afecta a más de 12.000 personas en nuestro país. En una mesa conjunta entre el gobierno y entidades sociales se elaboró este plan que fue presentado en un desayuno en Quinta Normal en el que participó también el gobierno y varias ONG que ayudan a gente que vive en la calle. En un desayuno junto a ONGs pertenecientes a la Red Calle, con representantes de instituciones que están vinculadas a la superación de la pobreza y gente en situación de calle, fue presentada la primera política nacional de calle para el país, la cual se elaboró desde el año 2011, donde se realizó el primer catastro de calle en Chile, el cual sentó las bases para este proyecto. Es una política nacional que se ha trabajado durante estos 4 años durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Sabemos que la gente de calle son las más excluidas, y nosotros no queremos una sociedad con exclusión, queremos una sociedad con inclusión. Y por eso tenemos distintos programas. Programas que van a medidas de corto plazo para las personas que hoy día sí están en la calle puedan superarla. Pero también tenemos medidas de largo plazo que lo que buscan es prevenir que la situación de calle exista en nuestro país. La ministra subrogante de Desarrollo Social, Luz Granier, sostuvo que este es el primer paso para poder construir un Chile mejor para todos, que esta política no debe durar un año, sino que debe mantenerse en el tiempo. Por lo mismo, espera que el gobierno que asume en marzo próximo pueda mantener lo realizado hasta ahora y siga adelante con la política para la gente que vive en la calle. Esto es un trabajo que se ha hecho en estos 4 años. Se ha trabajado con los distintos ministerios, se ha trabajado también con la sociedad civil. Eso es muy importante. Esto no es algo que se haya preparado en una oficina en 4 paredes. Hemos trabajado con las personas en situación de calle, con la sociedad civil, que son las que le prestan ayuda a estas personas, y con los otros ministerios. Las ONGs e instituciones que están vinculadas a la superación de la pobreza en Chile han trabajado en una mesa junto al gobierno para poder realizar esto. Por lo mismo, es que buscará las instancias para poder reunirse con representantes del próximo gobierno y poder mantener la línea de trabajo que se estableció para crear este plan. Por supuesto, nosotros en realidad nosotros vamos a trabajar con el gobierno que esté de turno. A nosotros lo que nos importa es que el asumir que este es un problema de Estado, un problema de país, y que en conjunto nosotros vamos a trabajar para superarlo.
En Chile, gracias al Catastro Calle del año 2011, se estableció que existen 12.255 personas en situación de calle, que 5.729 se encuentran solo en la región metropolitana y que el 77% de los encuestados aseguró tener algún trabajo remunerado, pero a pesar de eso no tiene las condiciones para poder salir de la calle, situación que esta nueva política buscará solucionar. Con una visita a niños con cáncer del Hospital Clínico San Borja Riarán, la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Daniela Sabando, el gimnasta olímpico chileno Tomás González y la maratonista Erika Olivera, entre otros destacados deportistas, conmemoraron este viernes el Día Mundial contra el Cáncer Infantil. Con la visita de autoridades de la salud e integrantes del Team Chile, que es compuesto por varios deportistas de alto rendimiento, se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer Infantil en el Hospital San Borja, Riarán, fecha que es el 15 de febrero, pero que decidieron adelantar para poder festejar con los niños que se encuentran internados en este centro clínico. El gimnasta olímpico Tomás González destacó este evento. Emocionante, obviamente, estar para todos nosotros que somos deportistas, que estamos acostumbrados a una rutina ya más enfocada en nuestro deporte, en ir a compartir con los niños. Es sumamente gratificante, nos llena de energía y también nos da la oportunidad de poder motivarlos a ellos para su lucha diaria, al igual que nosotros, poder transmitirles todas las buenas energías, sobre todo hoy 14 de febrero. Así que estamos muy contentos de estar acá compartiendo con todos los niños. Como un estímulo para que sigan luchando contra esta terrible enfermedad, fue tomada por las autoridades la visita de los deportistas, quienes compartieron y jugaron con los niños en el hospital. Para la Seremi de Salud es una forma de que los niños tengan estímulos para una recuperación óptima. El tratamiento que esté cubierto y, por cierto, el seguimiento también. Estamos muy, muy contentos, lo hicimos hoy día 14 de febrero porque nos parecía muy pertinente el reunir estas dos fechas, porque hoy día es el Día del Amor y reconocer en el amor también una herramienta terapéutica. Lo conversábamos con los deportistas, no solo los niños se alegran por ver a los deportistas que nos vienen a saludar y que muestran su ejemplo de superación, sino que también para nosotros el crecimiento personal que obtenemos desde esta imagen de estos niños que con optimismo luchan, estas familias que están ahí acompañándolo, que ante una noticia que puede ser tan devastadora como el saber que un hijo tiene un cáncer. El director del Hospital San Borja, Claudio Robles, destacó la capacidad de atención que se brinda en el hospital, además que es uno de los centros de salud que cuenta con un servicio especializado en el país. Nosotros hoy día hemos instaurado un equipo muy sólido con médicos, personal clínico, psicólogos, terapeutas ocupacionales, una escuela que se asocia fundamentalmente para apoyar a los niños cuando están hospitalizados, vale decir, toda una infraestructura y organización que soporte. En las últimas tres décadas, el tratamiento para el cáncer infantil en Chile ha mejorado y hoy se obtiene la recuperación en el 75% de los menores, siempre dependiendo de cuál es el tipo de cáncer que se esté tratando. Bueno, en otra información, finalmente, Leonardo Farcas cumplió y entregó los premios que había prometido a cuatro parejas chilenas que publicaron su historia de amor en la cuenta de Facebook del multimillonario. Sigue sorprendiendo a todo el mundo. Pese a haber estado fuera del radar durante el último tiempo, hace algunos días el multimillonario chileno Leonardo Farcas anunció un concurso en que, para este Día de los Enamorados, premiaría a las mejores historias de amor de los chilenos, por lo que de inmediato cientos y miles de parejas enviaron a través de las redes sociales sus cuentos románticos. Este jueves, desde las 20 horas y cada 10 minutos, Farcas fue anunciando uno a uno los ganadores a través de su cuenta de Twitter. Con la soltura con que se dice un hola, anunciaba a los triunfadores en este concurso. Cristian y Soledad se casaron hace pocos días y fueron los primeros en llevarse uno de los cuatro premios de 5 millones de pesos. Su historia se robó el cariño de todos. Ella fue diagnosticada con una enfermedad degenerativa terminal. Sin embargo, el amor pudo mucho más. Además, el empresario entregó 10 premios de 2 millones y entregará otros 10 más para nuevas apasionadas historias de amor. De esta forma, el mecenas del deporte chileno, que apoyara entre otros a Tomás González, le permitió a más de cerca de 50 connacionales vivir un 14 de febrero como nunca antes, simplemente por compartir su historia con el ya más famoso y generoso rubio de Chile. Oye, estaba prestando la atención a la nota. ¿Viste que esa pareja que además tenía una fundación para proteger a los animales? ¿Sí, para los animales? Bueno, ellos se enteraron después
que eran 5 millones para ellos, para su festejo, y otros 5 para la fundación. Ah, mira tú, regalaron 10 millones en total. Para ellos, por tener esa historia. Oye, particular. Y otra cosa, eran 3 premios, pero finalmente parece que habían tantos candidatos que premió a 4 premios. Premió a 4, y uno doble. Y uno doble. Muy bien, vamos a revisar qué está llegando a @ahora20 la red. Por ejemplo, Nelson Campos dice, ¿no tratarán el tema del carabinero infiltrado en la Araucanía? Lo haremos, Nelson, tal como lo hicimos ayer. En profundidad, Vicente Villacura dice, abuso sexual infantil todos los días y la autoridad impávida, dice él. Chile Oculto, huelga de profesionales defendiendo a los niños chilenos, solo son desalojados de hashtag UNICEF. En cambio, no se pronuncian por abusos. Iván Holguín dice, ojalá Venezuela tuviera un Pinochet que los liberara de Maduro y del chavismo. Pedro Fernando, si los señores de La Haya son tan visionarios, lo de dicho triángulo ya está definido. Y le escriben a @libardohuitrago, le preguntan, interesante, ¿hablará del triángulo terrestre? En @ahora20 hay que verlo. Y otro le dice, ¿qué opina de esta idea? Y manda un mapa en el que dibujan el triángulo terrestre y le ponen salida al mar para Bolivia. Lo vamos a comentar aquí, un poco en broma, un poco en serio. Se está microfoneando. Es verdad, está casi listo. Exacto, ya viene. Está casi listo. Es así. Bueno, y estamos de vuelta en @20 con más información. La ministra de Obras Públicas junto al coordinador de concesiones del Ministerio y el prefecto de Tránsitos y Carreteras se reunieron para entregar en conjunto todas las medidas que se han implementado desde principios de enero y que se extenderán hasta el domingo 2 de marzo. Como de costumbre, el MOP presentó su nuevo plan de contingencia para el fin de semana de recambio, en donde veraneantes de la primera quincena vuelven a la capital y se relevan con los que se quedaron aquí. La ministra Loreto Silva comentó que la coordinación es fundamental para poder entregar un buen servicio a los usuarios que se disponen a salir de la capital. Para coordinar, para monitorear y para insistir en la necesidad de tener un buen plan de contingencias para el próximo fin de semana, que es un fin de semana de recambio, donde se prevé que más de 300.000 vehículos pueden retornar a la capital, y además para programarnos para el último fin de semana de febrero, que es cuando terminan las vacaciones. Les hemos insistido a las concesionarias en la importancia de que estén monitoreando en la ruta el plan, la aplicación del plan de contingencia, la importancia de comunicar a los usuarios cada uno de los eventos que se sucedan en la ruta durante todo el día. Se le ha pedido además que refuercen las plazas de peaje. Va a haber un desplazamiento cercano a 500.000 de autos en la práctica, que esperamos que haya cerca de 250 a 300.000 que van a salir de Santiago este fin de semana y de otros 250.000 que están entrando. En cuanto a la intervención de carabineros, el coronel Oscar Vargas, prefecto de Tránsito y Carreteras, comenta que tendrán suma preocupación en accidentes y controles, puntos que podrían ser un obstáculo importante en la fluidez del tránsito. Ya estamos totalmente coordinados con concesiones, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio del Transporte, en el sentido que si hay colisiones o choques por alcance de baja consecuencia, que los conductores se aproximen a la berma, se estacionen, para que no congestionen más aún el tránsito. De esta manera, durante el domingo 16 de febrero, se agregará una nueva medida de gestión de tránsito en la Ruta 78, lugar en donde se implementará un sistema 3x1 en dirección a Santiago. Pero, ¿qué pasa con la gente que decide irse en bus? ¿Cómo es el panorama en los terminales? ¿El precio del pasaje varía mucho a diferencia de temporadas bajas? Mucha gente. ¿Muy bien, muy largas esperas? Sí. El día viernes pasado cuando viajé yo, estaba muy, muy lleno acá. ¿Y ahora se repite la historia? Sí. ¿Qué tal los precios? ¿Muy altos? No, está lo normal, lo que tiene que salir. Yo diría que es lo normal porque en vacaciones siempre está... De hecho ahora no anda tanta gente porque a veces no se puede ni caminar por los pasillos. ¿Y el precio de los pasajes? ¿Se ha mantenido? ¿Ha subido como en todas las fechas? Ha subido, pero no tanto tampoco. ¿Como el verano pasado o no? Ha estado más malo. ¿Ha estado más malo que el verano pasado? Sí. ¿Por qué? No sé, muchos vehículos. Muchos, todos los, cada chileno ahora, cada 10 chilenos, 5 tienen auto. Entonces viajan en sus vehículos particulares. Ahora se veía un poquito de taco en la carretera, se veía bastante vehículo, igual que en el control ahí en la costura.
se estaba juntando más o menos bastante vehículo. Para mayor información de las rutas y el plan de contingencia, puede ingresar a la página web del MOP y descargar la información necesaria. De todas maneras, no está de más decir que cuide su velocidad, sea prudente en carreteras y no salga a última hora. Así asegurará un buen viaje para usted y su familia. En su momento, cuando se implementó Chao Suegra, ¿se acuerda? Así llamado coloquialmente, un beneficio entregado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo que permitía acceder a subsidios de arriendo. Bueno, ese plazo termina hoy. Todavía hay tiempo. Recordemos que este plan permite a personas de entre 18 y 30 años con al menos una pareja o un hijo, figurando con un máximo de 13.484 puntos en la ficha de protección social y un monto ahorrado, que es el otro requisito, de 4 unidades de fomento, obtener un subsidio de arriendo. Queremos ampliar en esta materia, aclarar el tema del plazo, entre otras cosas, con Francisco Javier Irarrázaval, es subsecretario de Vivienda y Urbanismo y está aquí con nosotros. Gracias por venir, subsecretario. Muchas gracias a usted, Patricio, Vía. Buenas noches. Si alguien está escuchando y creyó que a lo menos cumple con los requisitos, ¿todavía puede postular? Bueno, así es. De hecho, este es un llamado que ha tenido mucho interés para postular, particularmente en línea, por la página web, que es www.mimbo.cl. Casi un cuarto más o menos de los postulantes lo ha hecho por internet. Uh-huh. Así que cuando ya está cerrada, ¿cierto?, las oficinas, todavía se puede hacer en la página ¿Hasta web. ¿Hasta las 12 de la noche? Hasta las 23:59, ¿cierto? Ya. Vamos a cortar ahí el telón. Ya llevamos algo más, casi llegando a 6.000 los que han logrado finalmente ingresar su postulación, así que hay harto interés. Y curiosamente un poco más de interés, diría yo, de las mujeres. ¿Eh? Pareciera que las mujeres son las más interesadas, ¿cierto?, en irse a la casa de la suegra que los hombres. Así que un llamado a las mujeres jóvenes que tengan a veces una hija, una pareja, todavía pueden hacerlo, nos quedan 3 horas y media. Y cómo sabe, si se gana el subsidio, le dice chao a la suegra. No, claro. Lo que demuestra, subsecretario, que no se requiere juntar ningún papel, ¿Cómo entras? ¿Con qué dato? ¿Con el RUT? ¿Qué es lo que necesita la persona para...? Porque imagino que necesita acreditar ciertas cosas o eso es en un proceso posterior. Bueno, la verdad es que hemos hecho un esfuerzo muy importante para poder hacer este servicio en línea. En el sistema se verifica la ficha, el carnet, las propiedades, se verifica que no haya otro postulante, que sea, por ejemplo, que postule él y ella por separado. Todo se hace en línea hoy día. Así que la verdad es que se necesita lo que es la clave única, que es esta clave de acceso al sistema de postulación, que se puede sacar en cualquier punto del registro civil y que ya mucha gente la tiene, porque con esa clave se postula a cualquier servicio del Ministerio de Vivienda o a cualquier servicio en realidad del Estado. Por tanto, mucha gente ya la tiene. Bueno, si no la tuviera, lamentablemente no podría a esta hora del día ya postular, pero hay mucha gente que ya la tiene y ya hago un llamado a esa gente que todavía se motiva a hacerlo y a ir a postular, ¿no? Claro, son jóvenes que buscan la independencia, ¿no es cierto?, salir de las casas de sus madres o de sus suegros, en este caso, como es el eslogan de esta campaña en el fondo. Pero, ¿cuál es la duración del subsidio y cuánto es el abono mensual también que entrega el Estado para quienes postulan? Bueno, esto es una ayuda, ¿no? Es una ayuda. Nosotros creemos que a veces una familia joven que está todavía empezando en su vida no tiene los recursos para ir y arrendar, y tampoco tiene muy claro dónde quiere vivir, dónde quiere trabajar, el tamaño de su familia, qué tamaño va a tener, y por eso creemos que el arriendo puede funcionar bien. Es un plazo de 5 años, entonces, porque no es cierto una cosa de por vida, es ese periodo de transición cuando se está formando la familia. El apoyo que da el Estado es de hasta 70.000 pesos al mes, yeah. El resto tiene que complementarlo ella con esfuerzo obviamente personal, uh-huh. Y se espera que arriende vivienda obviamente de bajo costo. Este es un programa orientado a familias de ingresos bajos. Una vivienda que tenga, por ejemplo, un dormitorio, un baño, un living comedor estar, una cosa más o menos, ¿cierto?, austera, pero suficiente para poder independizarte y tener un desarrollo familiar que te permita quizás tener una mejor calidad de vida, una mejor educación con tu hijo, con menos hacinamiento y con un poquito más de independencia de tus padres o los núcleos con los cuales te haya llegado. Francisco, si alguien quisiera, no sé, ser abogado del diablo y mirarle como la contra al programa, podría decir, bueno, son recursos públicos que terminan vía arriendo en los bolsillos de propietarios de esos departamentos. Por eso creo que es bueno que ustedes puedan explicar por qué esos recursos, que pudieron ponerse tal vez en más subsidios de compra de viviendas, se ponen en un beneficio que es para arriendo. Bueno, hay dos razones importantes acá. Uno es, esto no es para reemplazar el subsidio para comprar la propiedad. La idea es que durante estos 5 años la persona aprenda, digamos, a vivir independiente, vaya haciendo sus copagos y eventualmente en el año 5 va a tener un acceso preferencial al subsidio para la vivienda, para comprarse una casa. Cosa de ayudar a esa familia a rápidamente establecerse y lograr llegar, ¿cierto?, a la vivienda que necesita. Porque por el contrario, si tuviese, ¿cierto?, que esperar que se le construye una casa en un proyecto de vivienda social,
primero es típicamente muy lejos de donde está, porque se hacen en la periferia siempre. Segundo, entonces se rompen las redes familiares y lo que es más importante es que no accede a la vivienda que quizás es la que necesita, porque a temprana edad difícilmente uno sabe, ¿cierto?, dónde va a vivir, dónde quiere trabajar, incluso en qué región. Hay mucha movilidad interregional. Esos son los argumentos como de política pública que nos llevan a creer que es una buena inversión que le permita a la persona, ¿cierto?, quizás postergar un poco la decisión de comprar la vivienda y así acceder a una mejor. Y en términos financieros tampoco es tan relevante lo que se plantea como gasto, porque el pago del arriendo es menor al costo financiero del subsidio completo. Por tanto, en términos económicos estrictos, no es más caro que atenderlo con subsidio de compra. Subsecretario, bueno, lo decíamos, hasta poquito antes de la medianoche se acaba el plazo para la postulación para que le recuerde a aquellos jóvenes que quizás ahora se dieron cuenta o se acordaron que todavía tenían plazo, pensaban que quizás había ya vencido. ¿Cuáles son los requisitos? Si yo lo hago en internet, ¿qué es lo que tengo que allí poner? Bueno, meterse a www.mimo.cl para quienes ya tienen la clave única, los requisitos tener menos de 30 años, ajá, tener un núcleo familiar, que puede ser, por ejemplo, una mujer con un hijo, una mujer con una pareja, estar en los primeros tres quintiles de vulnerabilidad. Eso significa tener ficha de protección social y que la ficha tenga un puntaje inferior a 13.484 puntos. Eso diría yo que es lo central, y además, por supuesto, no tener otra propiedad. Esto es para la primera casa, no es para arrendar la casa, ¿cierto?, de veraneo. Y por supuesto que lo que se vaya a arrendar sea una vivienda, que no sea un kiosco, un almacén, ¿cierto?, o una oficina. Un trámite rápido, ¿verdad? Es bastante rápido, son 6 pasos, debe tomar unos 7 u 8 minutos, creo que se puede hacer, y yo invito a hacerlo. Ahora, si no se alcanzó a hacer para esta vez, habrán 2 llamados más en el año, y esperamos entonces instaurando en el país, en Chile, una política pública que no solamente sea para comprar vivienda, sino también poder acceder a una solución a través del arriendo, que muchas veces más rápida, mejor ubicada y permite a temprana edad en el desarrollo de la familia dar una solución como se necesita. Francisco Javier Irarrázaval, el subsecretario de Vivienda y Urbanismo, muchas gracias por estar con nosotros en Hora 20. Minbu.cl entonces, para que allí haga las postulaciones hasta la medianoche. Muchas gracias, un saludo a ustedes, estén muy bien. Gracias, subsecretario. Nosotros vamos a cambiar de tema, le vamos a contar que Carabineros desmintió que Raúl Castro Antipán, quien declaró como testigo protegido en el juicio contra 2 menores presuntamente implicados en atentados al peaje de Quino y de Turbús en 2009, sea un agente de inteligencia de la institución. Castro, en el juicio, afirmó ser informante de Carabineros, declarando que tenía relación con la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros, la DIPOLCAR, desde febrero del año 2009, a cambio de lograr, y esto es entre comillas, beneficios por una detención por hurto de material de guerra que él había protagonizado cuando hacía el servicio militar en Coyhaique. Continúan los entredichos por la persona de Raúl Castro Antipán, comunero mapuche que ha sido imputado en 9 ocasiones como autor de diversos delitos, sin embargo no ha pasado un solo día en la cárcel, quien también ha participado en diversos juicios como víctima de amenazas y quien específicamente en el caso del ataque a Turbús y el peaje de Quino de 2009 decidió prestar declaración bajo la figura de la delación compensada. Sin embargo, en los últimos días han salido a la luz antecedentes que involucrarían a Castro como agente informante del Departamento de Inteligencia de Carabineros. Y las informaciones que se dan a conocer hoy día en cuanto a que él tendría un carácter de agente de Carabineros, en realidad no son efectivas. Es lo que señala en el juicio, en este y en otros que ha participado, es que él da información a Carabineros y obviamente para el Ministerio Público siempre ha sido un imputado en las causas, puesto que reconoce participación en los hechos y por eso que fue acusado y condenado. La Fiscalía de la Región de la Araucanía, sin embargo, descarta de plano cualquier participación de Castro Antipán como informante en el caso, al menos a partir de 2009, pues no se hacen cargo de anteriores relaciones con Carabineros. Es importante hacer presente que la ley 18.314 no contempla estas figuras de agente encubierto u otras, y por lo tanto para el Ministerio Público nunca ha tenido ese carácter. Él es una persona que fue imputada, declaró, reconoció su participación, y para eso, para nosotros, esa es la calidad que él tiene y ha tenido en los juicios en los que ha participado. A él se le pregunta cuál es su vínculo con Carabineros y él dice que él es informante. Ahora, él no refiere que es un agente encubierto, no usa esa expresión. La expresión informante y la expresión infiltrado muchas veces está puesta por los interrogadores, por la defensa o por el tribunal, que le dice: usted era infiltrado, pero él no hace esa afirmación. Pese a que el propio comunero declaró en un juicio contra 2 menores que es efectivamente un informante de Carabineros, negó haber recibido pagos de ningún tipo, así como descartó haber sido infiltrado en las zonas de conflicto.
A pesar de estas declaraciones, la policía uniformada, a través de un comunicado de prensa, niega relación alguna con Castro, al menos en la calidad de informante y mucho menos de agente infiltrado para la institución, y aseguran que solo prestó declaraciones que permitieron aclarar hechos ocurridos con anterioridad. Pese a haber sido imputado y condenado, no está en la cárcel y cuenta con protección reservada debido a la gravedad de las amenazas que recibió durante estos años por su participación entregando información en diferentes causas. Entender lo que ha desatado Raúl Castro Antipán con esta declaración es un poquito complejo y vamos a tratar de explicar por qué. Primero, porque todo esto surge a partir de una declaración que dura 3 horas, es decir, hay que escuchar las 3 horas de interrogatorio a Raúl Castro Antipán para entender cada arista del caso. Segundo, como decía el fiscal ahí, es interrogado por la defensa y también por el tribunal. Por ende, en las preguntas, obviamente que hay cargas, son preguntas hechas con la subjetividad natural de las partes que están en distintas posiciones, y él responde usando sus propias palabras. Se ha dicho, por ejemplo, lo leía en un Twitter del periodista Pedro Cayuqueo, que estaba invitado a este programa y lamentablemente no vamos a poder comunicarnos con él, él estaba ya en el sur, así que esperamos tener esa comunicación pronto. Él decía que en un momento Castro Antipán dice algo muy grave, que es que le preguntan, ¿usted disparó contra el bus? Sí, dice Castro Antipán. ¿Y el arma a quién se la pasó? Carabineros, según la versión de Pedro Cayuqueo. Pues escuchando el audio, lo que él dice es que se lo entregaron en una comunidad mapuche, es decir, hay hartas versiones encontradas respecto a la real participación de él. Yo quiero invitarlo a escuchar a lo menos un extracto de lo que Raúl Castro Antipán dijo en estos interrogatorios. ¿Cuándo partió eso? Partió en febrero del 2009. ¿Cómo partió eso? Por una entrevista que yo tuve con ellos. Me ofrecieron ser informante o actuar como agente infiltrado en la coordinadora para desarticularme. Y a cambio era lograr beneficios sobre una detención que tuve en el regimiento de Coyhaique por hurto de material de hierro. Usted dice que llevó una pistola 9 milímetros marca Jericho y un revólver calibre 38 para las acciones que iban a realizar. Sí. ¿Quién se las entregó? ¿Quién me las entregó a mí? Sí. Me las entregaron de la comunidad de Yupeco. Ya. ¿Está en conocimiento de la gente de la Cipolcar que usted trasladaba este armamento? Vilcún. Yupeco. ¿Usted le informó a su jefe, en este caso de la Cipolcar, que... yo no informé que iba a trasladar armamento. En ningún momento. Ah. Usted dice que está desde febrero del año 2009 trabajando con ellos. Sí. Y le informaba constantemente de los movimientos que habían. Sí. Y en este caso no le pareció importante avisarle que iba a trasladar armamento acá a Mayeco. No, pero a mí no fue importante cómo avisarle. Usted dice que estaba como infiltrado de parte de la Cipolcar. Informante. No, pero dijo que estaba como infiltrado. Sí, también lo dije en algún momento. Ya. ¿Y usted disparó el día 11 de octubre? Sí. ¿Y tenía alguna instrucción si es que hería alguna persona? ¿Si es que hería alguna persona yo? ¿Si es que usted hería alguna persona en su calidad de informante infiltrado dentro de esta cosa que estaba pasando? Que el día del atentado, el día 11 de octubre, yo no le di aviso previo o anterior a la Cipolcar Cautín que yo iba a venir a Mayeco. Pero usted dijo que el mes de junio había participado en 8 atentados. Julio de 2009. En julio de 2009 ya había participado en 8 atentados. Sí. ¿Ese atentado también estaba en conocimiento de la Cipolcar de Temuco? Sí. Ahí la Cipolcar tuvo conocimiento el día antes, el día de los hechos y el día después de los hechos cuando le chequé toda la información de lo que había pasado. ¿El día antes de que ocurrieron esos hechos tuvo conocimiento de la Cipolcar? El día antes. Ya. ¿Y la Fiscalía tuvo conocimiento antes o no? No tengo conocimiento de eso. ¿Si usted se veía partícipe en algún hecho de sangre? No le entiendo la... Si usted iría a alguien, por ejemplo, ¿qué pasaba con eso? ¿En junio del año 2009 usted iba armado también? ¿Julio? ¿Sí? Sí. ¿Qué arma llevaba? Escopeta de 12 milímetros. ¿Cargada? Sí, cargada. Y ahí está en conocimiento previo la policía que usted iba a participar en eso. Sí, pero la policía no sabía que yo iba a aportar armamento en ese momento.
Ya. Sabía que yo iba a participar en el atentado, pero no sabía que se me iban a pasar armas esa noche o no. Ya. Hasta el momento usted sigue siendo informante de la policía, ¿no? No tengo ninguna conexión con la policía. ¿No conversó con ellos antes de venir acá? Con la Cipolcar no, pero igual tengo personas que me protege. ¿Disparó o no disparó usted en contra de la patrulla? Contra la patrulla o... Todos dispararon, pero hubo un disparo al aire contra la patrulla. Pero al momento que llegó la patrulla de carabineros, ¿usted percutó el arma? Percuté el arma, sí. Ya, al aire. Sí. Ya. Disparó, pero al aire. ¿Mm? No en dirección. No, yo no recibí nunca plata de carabineros. Ya. ¿De alguna otra institución? La fiscalía, sé que está... me está prestando... protección, se podría decir, y medidas de seguridad. No sé cuánta plata invertirán ellos en eso. Ya, pero no recibe usted dinero en efectivo, digamos. No. Bueno, ya escuchábamos parte, son algunos extractos de las 3 horas del juicio oral en Algón, claro, y ahí parte, por supuesto, de todas las declaraciones durante el juicio. Y es importante lo que va diciendo, por ejemplo, que no recibe dinero por parte de carabineros. Dice efectivamente que era infiltrado, que ya no está siendo por parte de carabineros, pero sí que lo había sido, y también que tiene protección por parte de la fiscalía. Aunque hay que decir que las declaraciones de Castro finalmente no sirvieron de nada en relación a quienes él trataba de inculpar, porque ellos fueron absueltos por unanimidad por parte del tribunal. Así que ahí también se habla de que ahí habría un tropiezo por parte de la fiscalía, porque no se entendería entonces esta protección y además el tratar de inculpar a estos chicos que eran además menores de 18 años cuando supuestamente habían cometido estos atentados. La situación es bien compleja de entender, entre otras cosas, insisto, porque el mismo Raúl Castro Antipán tiene algunas contradicciones y creo que han quedado claras algunas, son bien evidentes en su narración. Ahora, tal vez lo más grave que diga Raúl Castro Antipán es que en uno de los 2 atentados por los cuales se le somete a proceso, él da aviso antes a carabinero. Él deja en muy mal pie a la policía porque está diciendo que le advirtió a la policía que el atentado aún así se perpetró y que la policía no hizo nada por evitar ese atentado, y que antes, durante y después la policía estaba en conocimiento. Eso, obviamente, la policía lo desmentirá. De hecho, desmintió que él fuera un agente, que estuviera pagado, algo en lo que concuerda, como escuchó usted, dijo, no recibo plata en efectivo ni de carabineros ni de la fiscalía. Y la fiscalía explica que lo protege a él porque está amenazado de muerte. Si a él le pasara algo hoy, obviamente la fiscalía estaría asumiendo un costo público enorme, porque es la fiscalía la que lo ha sometido a los interrogatorios, se ha hecho público su caso, entonces da la sensación que a lo menos tiene la obligación de protegerlo. Sí, claro, es un tema, por supuesto, que da para el debate y para la conversación amplia y extensa respecto a este tema y lo que ocurre también con las comunidades mapuches en la Araucanía. En otro tema, en Valparaíso se reunirán este lunes 17 y martes 18 de febrero las comisiones técnicas de Chile y Perú para comenzar a trabajar en la delimitación del límite marítimo, tal como lo acordaron los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de ambos países el pasado 6 de febrero en Chile, tras la reunión 2+2 con el objetivo de implementar el fallo entregado el pasado 27 de enero por la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el caso del diferendo marítimo. Bueno, siguiendo en el mismo tema, Hora 20 envió un equipo hacia el Hito 1. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Qué movimientos hay? Lo vemos en la siguiente nota. En las últimas semanas no se ha dejado de hablar del famoso Triángulo de Tierra o Costa Seca que quedó en el llamado Hito 1. En Perú dicen que es parte de su territorio. En Chile dicen que es nuestro. Pero, ¿está realmente solo el Hito 1? ¿Será tierra de nadie? Carabineros de Chile mantiene acá un puesto de observación con respecto al Hito 1, el cual se desarrolla en servicio las 24 horas del día, compuesto por funcionarios que están específicamente destinados aquí en modo de patrullaje para mantener la vigilancia del LPI permanentemente. El uniformado comenta que el panorama ha sido bastante tranquilo, que la verdad es que no ha habido un cambio en relación al 27 de enero. Respecto al despliegue de personal, comenta que la concentración de efectivos se localizó en otros lugares. Nosotros antes y posteriormente al fallo que se gestó el día 27, mantuvimos nuestro servicio en forma normal. Obviamente había una contingencia el día 27, pero eso se manejó a nivel central acá en Arica, a nivel de jefatura de zona. Donde estaba la contingencia se reforzaba el servicio.
Es importante señalar que el acceso a este triángulo es restringido. Solo personal autorizado puede ingresar. Esto porque el sector se encontraría en gran parte minado. Es de acceso restringido para acá por el tema de que hay campos minados, hay situaciones que están demasiado cerca de la frontera, entonces no es un libre acceso a cualquier persona. Esperemos que el conflicto se solucione y las discusiones lleguen a buen puerto para que de una vez por todas podamos estar en paz con nuestros vecinos. Bueno, ahí lo veíamos, el controvertido triángulo terrestre en imágenes de Hora 20 allá en el norte del país. Y lo queremos comentar un poquito más el analista internacional Libardo Buitrago aquí en el estudio de Hora 20 con nosotros. Muchas gracias por venir, Libardo. Gracias, Patricio. Pía, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, queremos preguntarle cómo ha seguido y qué le han parecido desde la última conversación que tuvimos todos estos hechos que se han gatillado, nuevas reuniones que se ofrecen, incluyendo una carta de protesta que lo último que le escuché al canciller es que se iba a presentar, pero que todavía no se había redactado. Ahora, cuando uno anuncia en la diplomacia que va a mandar una carta verbal, no es tradicional, no es un conducto regular que uno diga públicamente. Las notas verbales, y en este caso en particular, tiene una condición. Y la condición es que Chile protesta ante el Perú por la publicación vía Twitter del triángulo terrestre como territorio peruano. Es decir, el significado de la nota verbal es muy potente y poderoso. Si Chile no deja una constancia escrita de que está mal hecho la publicación del Perú, está concediendo un punto importante para el Perú, para el futuro litigio. Por eso era tan evidente, y yo me imagino, que si esto ocurrió el día miércoles, Perú debe ya tener la nota de protesta, que debe de indicar lo siguiente: el gobierno de Chile protesta ante el gobierno del Perú por incluir territorios soberanos en un mapa que no corresponde a la realidad. Es lo que uno hace en diplomacia. Ahora, sería más sereno si uno lo hiciera calladito, tranquilo, manda la nota verbal y después la comunica. Pero de antemano lo que pasó es que cuando se anunció que iba la nota verbal, salió de vocero del gobierno del Perú el ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros y dijo: ¿sabe qué? No tiene ninguna significancia que manden una nota verbal. Para eso tenemos una respuesta. Entonces está haciendo vocerías diferentes el gobierno del Perú. Ollantumala no se quema, la canciller no se mete, pero un ex canciller y que ha estado muy activo en todo el proceso y que estuvo muy activo en todo el proceso es el que se encarga de responder. Pero diciendo eso de corto, yo creo que la carta debió haber llegado. La nota verbal ya debe estar en el despacho de la canciller peruana. ¿Y esa tiene que tener alguna respuesta escrita? ¿Es como la forma en que se procede una carta de protesta? Sí, porque si Perú no responde en este caso, y cuando haya que llevar los antecedentes, se enviará, por supuesto, aquí nosotros le hicimos ver al gobierno de Perú que no debía de publicar como territorio oficial el triángulo terrestre, que es lo que hizo con esta publicación días atrás. Y por lo tanto, si Perú dice, señores de Chile, yo estoy por el contrario diciendo que este territorio es del Perú, entonces queda instalada ya la controversia. Es decir, las cartas verbales, tanto la que presenta Chile como la respuesta del Perú, lo que hace es un hecho, y es que constata la evidencia de que hay una controversia respecto a 37.610 metros cuadrados, que es la superficie de esto que alguien aquí, un ex canciller de la República, ha llamado esos arenales. Sí, Libardo, aquí está en mi mano, en esta tablet, el mapa que mandó un amigo, Neuro Quiroz, escribió al programa. Él, yo creo que lo hace con ironía y muestra el triángulo terrestre y lo escribe como salida al mar para Bolivia. Hay gente que, menos en broma, ha dicho, bueno, ¿y por qué para evitarnos un problema o un problema con un vecino que está belicoso no solucionamos el tema con Bolivia con esos territorios? No se puede, ¿no? No, no se puede por dos razones fundamentales. Primero, es una superficie muy corta, que es terminal, que llega efectivamente al Océano Pacífico, en donde dos países están diciendo que es suyo. Chile dice, el triángulo terrestre es mío. El presidente Piñera ha dicho eso. El presidente Ollantumala dice, el triángulo terrestre es mío. Entonces, no se puede hacer una solución o buscar una salida por un territorio en donde no está resuelto de quién finalmente es la soberanía. Ahora, para aquellos que están pensando que esto es un arenal
y que no hay importancia. Hoy el diario La República de Lima publicó una caricatura que nos permitiría ver la magnitud de las temperaturas y la sensación térmica que tienen los peruanos respecto a el llamado triángulo terrestre. El porqué de esa caricatura es porque deja de manifiesto en cuanto a la integración, a cuánto es el peso, el caricaturista pone los mismos 22.000 kilómetros que le otorgó la Corte Internacional de Justicia de La Haya como proporcionalmente en dos triángulos, como si tuviera el mismo peso y el mismo territorio. Ricardo, acá tengo la imagen para quienes no han visto esta caricatura, que también se graficó en el diario La República, que tú la estabas explicando. Bien, al ponerlo con la misma superficie en los dos triángulos, lo que están diciendo los peruanos es lo siguiente: me importa tanto los 37.610 metros cuadrados como los 22.000 kilómetros cuadrados que me dio la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Claro, entonces, hacen un símil, como si fuera exactamente lo mismo. Claro, Pía, y Patricio, y es tan importante tomar esa caricatura como un hecho, que es lo que los peruanos están pensando, y es que efectivamente para ellos es de gran significado eso que aquí algunas personas ya comenzaron a denominar: es un territorio menor, es un arenal, podemos negociarlo, podemos conversar, ¿por qué no lo partimos? ¿Por qué no llamamos al árbitro para que lo parta, si fuera el caso? Pero ya Perú lo está entendiendo con la misma proporción de lo que le asignó la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Muchas veces los caricaturistas se anticipan inclusive a lo que están pensando las autoridades políticas, o por lo menos en este caso reflejan una realidad de lo que es el pensamiento del Perú respecto a ese territorio del triángulo terrestre. Claro. Libardo, al margen de las opiniones que haya respecto de en qué pie estamos con Perú y en qué pie estamos con Bolivia, claramente nosotros tenemos a vecinos que nos están manifestando que hay situaciones pendientes. Al margen de que creamos que tienen razón o nula razón, uno ya nos llevó a La Haya y el otro va en camino a... Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa con una noticia que pasó muy colada, si se quiere, en la que Bolivia va a firmar un pacto con Perú, que es un pacto más bien de alianza económica, de venta de hidrocarburos, de venta de gas? Uno dice, bueno, Chile está enfrentado a los dos y da la sensación que ellos parecen estar volviendo a entenderse antes de que nosotros seamos capaces de ganarnos a uno de esos dos países. ¿No nos estamos durmiendo diplomáticamente otra vez? La respuesta es la siguiente: Perú y Bolivia tuvieron un desentendimiento cuando estaba el presidente Alan García con Evo Morales. El uno le dijo cosas al otro, se dijeron un par de cosas que no corresponden a un jefe de Estado. ¿Y qué hizo Perú? Mandó al más avezado de sus políticos, a don Manuel Rodríguez Cuadras, que por aquellas cosas raras de la vida ha sido el que armó la demanda contra Chile, lo mandó de embajador de Perú en Bolivia. ¿A qué se dedicó don Manuel Rodríguez en La Paz? A tejer una alianza, de modo que cuando Chile avanzaba con Bolivia, habían piedras en el camino y obstáculos que se iban dando, y por lo tanto, en la agenda de los 13 puntos que se impulsó con la entonces presidenta Michelle Bachelet, que uno decía, bueno, quizás estamos caminando bien en este sentido, de pronto la cosa se comenzó a ir mal. Entonces, lo que hay detrás de todo esto es cómo se construye o se reconstruye una alianza que es Bolivia y Perú necesitan, pero que tiene el siguiente inconveniente. Perú le dice a Bolivia permanentemente: venga, usted es mi socio, usted es mi aliado, yo hago alianzas todas con usted. Pero cuando llega el momento de la verdad, llegado el verdadero momento de la verdad, en donde Perú se tiene que colocar con una decisión de decir, sí, por aquí yo doy la salida, como ocurrió con el abrazo de Charaña en 1975, Perú se echa para atrás. Entonces Bolivia tiene que entender que el amigo realmente tiene sus bemoles, que el amigo para resolver esto... Hasta por ahí nomás, que nos tiene demandados. No, nosotros tenemos que presentar el próximo 18 de febrero Bolivia va a presentar la demanda. ¿Qué significa? Bolivia va a presentar los argumentos jurídicos de hecho y de derecho que ellos consideran que dan validez a esa fórmula que le han pedido a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en el sentido de obligar a Chile a negociar para una salida soberana, es salida soberana hacia el Océano Pacífico, que es bien novedoso. Y como la Corte está tan novedosa, uno puede ahí pensar que podrían irse con esa solución. Chile tiene que responder el 18 de febrero del 2015 respecto a los argumentos que Bolivia piense. No hay que desestimar ningún paso. Es seria la demanda que ha puesto Bolivia, aunque haya un tratado de 1904 y que fije los límites y que está totalmente bien formado. No hay que desestimar la demanda de Bolivia por una razón: porque tenemos obligaciones portuarias, tenemos que darle de facilidades, tenemos que el tren Arica-La Paz, porque en alguna de ellas
probablemente, si no hemos cumplido al 100%, puede tener el punto de entrada la demanda de Bolivia, en el sentido de demandar que el incumplimiento del tratado. Es decir, no nos podemos quedar solamente con la intangibilidad de los tratados. ¿Qué quiere decir esto? Que los tratados no se tocan. Puede ser, y en eso Evo Morales tiene algo de razón, y es que cuando una de las dos partes muestra su desatención con un tratado, recurre a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Ahora, Chile tendrá que demostrar dos cosas. Primero, que ha cumplido con el tratado. Dos, que ha buscado una salida siempre para Bolivia. Para bien o para mal, ahí están las claves de cómo nos va a ir con Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Libardo, este lunes y martes va a haber una reunión en Valparaíso para hablar un poquitito más de los límites, delimitar los límites marítimos, que fue en realidad lo que se vio en la Corte, pero ahora con todo este problema del triángulo terrestre, que en el fondo quedó fuera también de lo que se determinó finalmente en La Haya, ¿qué va a pasar? ¿Se podría retrasar un poquitito quizás la implementación del fallo en sí mismo por esta pelea que está un poquitito fuera de lo que ya se vio en Holanda? Ahora sí vamos a hablar de cuerdas separadas, no para llevar el comercio por un lado y la política por otro lado, no. Chile en esto tiene que cumplir el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya con Perú. Entonces el proceso de demarcación que va a comenzar en Valparaíso significa marcar las coordenadas en donde desde la milla 80 hasta la 120 se van a fijar las coordenadas y las comisiones técnicas van a trabajar en esa dirección. Yo no creo que vaya a haber ningún sobresalto. Por el otro lado, va a ir dime y direte, en donde las dos naciones, a nivel de presidente, ya han puesto cada uno su punto. Chile dice, el triángulo es mío, Perú dice, el triángulo es mío, pero por otro lado, hay que ir implementando el fallo. Esto para Chile tiene mejor presentación ante la comunidad internacional porque de manera rápida, y a algunos les ha sorprendido, es las facilidades que ha otorgado inclusive más allá de las propias del Perú. Porque Perú, ¿qué hizo? No es que esté rápidamente mandando sus equipos técnicos, mandó sus navíos, uno, una lancha patrullera, y mandó otro de o científico, lo mandó al triángulo exterior. Bien, lo mandó, lo que quiere decir que los tenía ahí. Yo no quiero entrar en estas susceptibilidades de por qué estaban tan cercanos los navíos, pero el Perú lo que hizo fue un acto rápido de ponerse en donde le asignó territorio, le asignó aguas la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Yo no creo que se vayan a crispar el hecho del o desarrollo. O dilatar, no. No, no, tampoco. No, eso va a funcionar rápido y tiene que funcionar rápido. Pero lo que sí anticipo es lo siguiente. El triángulo terrestre nos va a llevar al siguiente caso. ¿Nos va a llevar a qué? ¿Tengamos que recurrir al árbitro? Vamos a ver quién recurre primero y segundo, preparar los documentos porque lo que resuelva el árbitro, si el triángulo es de Chile o el triángulo es del Perú, da paso a una serie de demandas ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y peor aún, anticipo, que a lo menos en 10 o 15 años, producto de este triángulo, si el árbitro interviniera y dijera, dividamos el triángulo en dos o lo otorgara en cualquier proporción, Perú podría, en esa eventualidad, plantear el cambio del límite marítimo si es que se mueve el concepto de la frontera terrestre. Por eso es tan importante que Chile defienda lo que es el inicio de la frontera terrestre en el hito número uno y recordar que ese hito número uno se marcó y se colocó en el lugar que está por una razón que está en las actas de 1930 y es que para que no se lo llevara al mar se colocó allí a 264 metros de la rompiente del mar. Por eso es que está el hito número uno. Pero si Chile no actúa proactivamente, lo que vamos a tener es encadenadamente una serie de procesos que nos van a tener la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Libardo, finalmente, a propósito de lo que dices sobre el final de actuar proactivamente en ese lugar, hay gente que ha escrito en la semana, conforme este tema ha ido saliendo y que escribe hoy, gente que le llama la atención, por ejemplo, que la seguridad esté a cargo de carabineros y a esta altura no del ejército. Y segundo, si se pudiera construir algo que tenga que ver con una base militar o algo dentro del triángulo, ¿eso sería un gesto demasiado inamistoso en política internacional? Hoy ya lo es. No, eso lo debemos de haber hecho tiempo atrás, en el sentido de... O sea, tú lo validas. Pero por supuesto, si es territorio, yo en mi territorio nacional puedo hacer lo que yo estime conveniente y hacer necesario lo que es el concepto de aplicar la soberanía en dicho territorio. ¿Por qué no lo hacemos entonces? Bueno, ¿por estar minado el campo no tiene que ver con eso? Parte está minado y la segunda parte, si no hemos hecho de por Arica, vamos a hacer cosas en este arenal como alguien haya denominado. O sea, no está en las prioridades nacionales, nunca estuvo. La pregunta es,
¿Estará Arica en las prioridades? ¿Estará el área adyacente al Triángulo Terrestre dentro de las prioridades nacionales de lo que significa el refortalecimiento de las fronteras nacionales? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse derivado de esto, porque hoy, si nosotros plantamos ahí y decimos, ya, vamos a colocar un regimiento acá, pues por supuesto que Perú lo va a entender como un hecho poco animistoso y lo va a plantear en el mundo. Mire, ¿cómo está Chile aquí parado? ¿Cómo ejerciendo soberanía territorialmente, ¿no es cierto? Entonces es más amistosa la presentación que estamos haciendo con Carabineros en el Triángulo Terrestre, en los alrededores, porque está minado, pero viene una situación bastante compleja respecto a de quién es el Triángulo. Esa es la pregunta que nos va a quedar por muchos años. Sí, pues todavía va a quedar, por supuesto, debate por delante. Libardo Buitrago, analista internacional, muchas gracias por estar con nosotros en Hora 20. Ya es de la casa, ¿no es cierto? Muchas gracias. Muchas gracias, Libardo. Que esté muy bien. Bueno, nosotros le vamos a contar de una historia trágica y tiene que ver con el macabro hallazgo de un cuerpo de un ciudadano colombiano de 26 años, Giovanni Salcedo Millán. Es el nombre de este ciudadano colombiano que fue encontrado muerto. Aquí en esta nota los detalles. Nadie pensó que en este edificio ubicado en la calle General Maquena, a pasos del cuartel general de Policía de Investigaciones en la comuna de Santiago, se registraría un horrendo delito de un joven de 26 años. Giovanni Salcedo Millán, de nacionalidad colombiana, vivía hace 3 años en nuestro país. Amante de las motocicletas, se desempeñaba como junior en una empresa capitalina. Pero durante esta madrugada, su futuro cambió drásticamente, cuando fue descubierto muerto en su hogar. Su padre, el día de ayer, cuando regresa de su trabajo, alrededor de las 3 de la mañana, del día de hoy, más bien dicho, se encontró con su hijo fallecido al interior del departamento. Según cuentan los antecedentes de la Brigada de Homicidios de Policía de Investigaciones, Salcedo Millán habría sido abordado cerca de las 3:30 de esta madrugada por una cantidad indeterminada de sujetos en su departamento, lugar en donde habría recibido 2 heridas letales a causa de un arma cortopunzante, una herida en su tórax y otra en su cuello que finalmente le quitaron la vida. Lo que tenemos ahora es un cuerpo que presenta múltiples lesiones por arma cortante en su cuerpo, principalmente en la región torácica anterior y posterior, y una herida muy profunda en la región del cuello, en la base del cuello. El departamento presenta signos de violencia, él tiene además algunas lesiones de defensa en sus extremidades superiores. No tenemos presencia de robo como tal, hay especies de valor al interior del departamento propias de un... De personas que viven en él. La familia de la víctima se encuentra consternada, ya que nunca pensaron que podría suceder algo así. Me avisaron a las 3:30 de la mañana que lo han encontrado muerto ahí. Yeah. Y pues cuando yo subí, cuando yo bajé al 19, él estaba ahí tirado en el suelo. ¿No tenía ningún problema con nadie? No, nada. Muy buena gente, muy buen amigo, buen compañero, buen vecino, nada, para nada. La policía sigue investigando el lugar de los hechos. Hasta el momento se descarta la tesis de un robo. Además, se asegura que la víctima no habría compartido con nadie horas antes en su hogar, por lo que ahora solo queda esperar las cámaras de seguridad y así saber quién o quiénes fueron los responsables de este insólito delito. Personal de Carabineros detuvo a un ex pastor evangélico imputado de cometer presuntos abusos sexuales en contra de una menor de 16 años de edad con discapacidad mental en un inmueble ubicado en la comuna en Rinconada de Maipú. Como Humberto Huichalaquén Andrade, de 77 años, fue identificado el pastor evangélico que durante la noche de este jueves fue detenido por Carabineros luego que se presentara una denuncia de abuso sexual en su contra. La víctima, una menor de 16 años de edad, habría sufrido una serie de tocaciones indebidas que gatillaron este caso. La víctima sufre una leve discapacidad mental, además de una ceguera total. La abuela se constituye en el domicilio, se percata de la situación, da aviso a Carabinero, el sujeto huye del lugar y se comienzan las diligencias con la finalidad de ubicarlo, lo que se concretó finalmente alrededor de la 1 de la madrugada. El relato básicamente consiste en tocaciones y otros hechos que en este momento no se pueden informar, toda vez que la condición finalmente... Si es más grave o no el hecho, lo determina el certificado del servicio médico legal.
Rápidamente, oficiales de carabineros procedieron a seguir el paradero del religioso, pero este se entregó voluntariamente a carabineros. A su vez, la menor prestó declaración y se descartó por medio de una serie de exámenes que haya asistido violación. Y me dice que me devuelva, lloraba y... Cuando llegué aquí ya estaba la embarrada, ya había abusado de ella, ella estaba yendo a la casa de una vecina, así que fue terrible. ¿Usted quiere justicia? Por supuesto, porque señor, si yo llego a verlo aquí, no sé lo que voy a hacer. Soy una persona bien decidida y yo sé que no va a quedar así. ¿Lo va a hacer justicia de una manera o de otra? Durante la tarde de este viernes, el hombre fue formalizado por el Ministerio Público. Humberto quedó en libertad, pero con prohibición de acercarse a la víctima, reclusión nocturna parcial y arraigo nacional. Es una mentira la violación, porque la violación, cuando alguien viola a alguien, esa persona es que se le rompe la ropa o le pegan en la cara o en el cuerpo, a esa persona se la va a ver ahora o lo ve el mismo día, no tiene nada. Y ella fue por su propia voluntad y me llevó a mí. Como viejo comete el error, todos tenemos errores. La pena de abuso sexual agravado, dado que el imputado también es parte de la investigación, sería un pastor evangélico, parten los 4 años a los 5 años de privación de libertad. ¿Quedaron conformes con las medidas cautelares? Por lo menos en esta etapa sí, sin perjuicio de que se solicitó la prisión preventiva. Creemos adecuada toda vez que por un lado se protege a la víctima, se decretó la prohibición de acercamiento a esta y otras medidas para asegurar la comparecencia. La menor, en tanto, se encuentra bajo el cuidado de su familia y la justicia estableció 120 días de investigación. Vamos a repasar algo de lo que está llegando a @hora20 la red. Ahí hay dos temas que estaban acaparando la atención de ustedes. Uno, el tema de la Araucanía. María Santibáñez escribe: escuchar audio de infiltrado soplón no queda mal con Dios ni con el diablo, dice. Se les agradece informar con verdad, felicitaciones. Chorero 100% está ahí en un diálogo con otros tuiteros, dice: me refería a que Carabineros usa un eufemismo, no es agente de inteligencia, dice. Eso está claro, pero era informante, dice. Diego Quiroz escribe: espero que la diplomacia chilena esté escuchando y viendo a Libardo Buitrago, analista de primer corte mundial. Sebastián Peña dice: comenzó a gritar el antiperuano Libardo Buitrago, a él no le gustó mucho. Y Alerta Chile dice: no deben sacar las minas, se refiere a que es campo minado ese triángulo terrestre, son nuestras legítimas defensas, dice él. Pero al parecer tienen que hacerlo, es obligación hacia la ONU antes del año 2020. También Patricia Lavarra dice: Chile debería fortalecer, apoyar a Arica, la que está en un retraso alarmante. Muy bien como ha crecido Tacna, felicito a Perú. También Alerta Chile dice: ¿y por qué no, si es nuestra tierra legítimamente ganada? Creo que nuestra posición por años ha sido muy pacífica, es tiempo de firmeza. También nos dice Ani: Perú invierte y potencia en Tacna como ciudad estratégica. En Arica solo es abandono, el desarrollo debería partir por ahí. Y también aquí nos dice Cecilia Suárez: bien @20 la red por la forma de abordar la noticia e invitados Libardo Buitrago, su anuncio de la nota verbal de Cancillería y también vigilancia del hito 1. Son algunos de los comentarios de ustedes que nos llegan a nuestra cuenta de Twitter, @hora20 la red. Y este viernes se publicó en el Diario Oficial la recién promulgada Ley de Fármacos, que regula la venta y distribución de remedios en nuestro país. El 16 de enero, el presidente de la República, Sebastián Piñera, junto con el ministro de Salud, Jaime Mañalich, promulgaron esta normativa en el Instituto de Salud Pública, el ISP. Para ampliar este tema es que hemos invitado a Héctor Rojas, él es presidente de la Asociación de Farmacias Independientes, AFICHILE. Héctor, gracias por estar aquí en el estudio de Hora 20. Bienvenido. La primera pregunta que quería hacerle tiene que ver con una especie de idea instalada en la ciudadanía, que tiene que ver con que esta ley, al aprobar los genéricos, convertirá o dará acceso a la gente a medicamentos que van a ser más baratos. Lo da por hecho, y yo he escuchado desde representantes de las farmacias decir que eso no es tan así, que es una conclusión apresurada. A mí me gustaría saber por qué ustedes a lo menos ponen en cuestión que esos medicamentos vayan a significar un alivio al bolsillo de los usuarios, clientes o pacientes, si se quiere. Bueno, primero que nada porque el sistema que el gobierno eligió como para adquirir la bioequivalencia es uno de los más caros. Entonces los laboratorios obviamente tuvieron que invertir una gran cantidad de dinero
Y esa cantidad de dinero obviamente querrán resarcirla con la venta de estos productos bioequivalentes. Y sobre todo, además, si estos productos se van a restringir, porque si en algún momento teníamos 20 genéricos, por ponerte un caso de un producto, y ahora vamos a tener solo 5 o 6, es obvio que esos 5 o 6 van a querer subir los precios. Perdón, nos está hablando de 20 genéricos y 6 bioequivalentes. Claro, para aclararlo, ¿no? Claro, hay una diferencia. Sí, exactamente. O sea, los genéricos en el fondo van a desaparecer muchos, ¿ya? Y se van a quedar consolidados solamente los bioequivalentes. Pero estos bioequivalentes, yo te puedo dar ejemplos de casos que hay un solo bioequivalente y el producto de marca. Entonces, ese producto obviamente que no va a bajar de precio. Ese producto va a querer, ¿no es cierto?, subir porque va a tener mayor posibilidad de venderlo, ¿ya? Va a tener más oferentes. Y con eso, obviamente, se va a igualar el precio al producto original. Perdón, Héctor, pero ¿al punto de empatarle al medicamento original o sobrepasarlo en no, su valor? Yo creo que no. No, 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 eso sería un exceso. Pero de que va a bajar, nunca. De que va a subir, sí va a subir. Te pongo el caso del Viagra, por ejemplo, que en este año, fíjate que subió un 30% los bioequivalentes. Porque antes de esto habían los genéricos eran aproximadamente 12. Y en este momento hay 3 en el mercado. El Disilden, son 3. Ahora, estos productos, obviamente, que han subido en este periodo de tiempo, porque y las farmacias también. Si a mí el laboratorio me sube el precio, yo también lo subo al consumidor. ¿Te fijas? Perdón, para explicárselo a la gente, en el proceso de convertirlo de un genérico a un bioequivalente, se gasta plata. El laboratorio incurre en un gasto. Muchísimo. Y por ende, el precio lo va a subir. Va a llegar a la farmacia también más caro. Claro, y por otro lado, se desincentiva, digamos, el tema de la bioequivalencia. Nosotros habíamos propuesto en su tiempo que la Organización Mundial de la Salud había propuesto, por ejemplo, que si un medicamento se había mantenido por lo menos 10 años en el mercado sin ninguna reclamación por parte del público o de los médicos, ese medicamento debería declararse bioequivalente. Y eso no significaba costo alguno para el laboratorio. Por lo tanto, si un producto había tenido un buen historial, ¿ya? ¿Por qué no se podía declarar bioequivalente? Es más, hay algunos medicamentos que son bioequivalentes por sí mismos. Por ejemplo, un inyectable, un producto que se introduce inmediatamente en el torrente sanguíneo, no hay que hacerle ningún tipo de prueba de bioequivalencia. Eso está de más, ¿te fijas? Esos productos, lamentablemente, el gobierno tampoco los declaró bioequivalentes porque así podríamos perfectamente vender esos productos más baratos. Ahora, Héctor, hay varios que aplauden la nueva ley y respecto, por ejemplo, la denominación genética en las recetas por parte de los médicos, también el fin, ¿no es cierto?, de los incentivos para las distintas farmacias, también los precios que tienen que estar en la caja sí o sí y que los medicamentos también se venden en las unidades justas. O sea, si yo necesito 7 pastillas, no voy a tener que comprar una de 10 ni voy a tener que comprar 2 de 5, sino que las 7 juntas, que hayan góndolas, etcétera, entre otras cosas. Aunque yo lo he escuchado a usted hablar en varios medios de prensa y dice que es impracticable finalmente para la farmacia independiente todas estas cosas que se incorporan en esta nueva ley. Claro, hay un plazo de 6 meses para que todo esté andando tal cual lo dice la ley. Pero ¿usted por qué cree que es impracticable en algunos sentidos, me imagino? Sí, claro. Sí, no nos confundamos. El tema de los 6 meses es solamente para las canelas. Sí. ¿Ya? Eso es un tema que a la farmacia... Y el tema también de los medicamentos individuales. Del fraccionamiento también, sí. Uh-huh. Pero eso hay un plazo estimado de 6 meses, no es que la ley no lo dice. Claro. Dice que hay que hacer un nuevo reglamento. Reglamento, exacto. El ministro lo escuché decir que en 6 meses este reglamento podría estar vigente, o sea, se podría obtener vigencia. Pero el problema es, no nos confundamos, o sea, una cosa es las canelas que sí. Se acaban en 6 meses porque se les dio ese plazo a las farmacias cadena, porque nosotros no tenemos ese problema. Canelas, para los que no entienden, es el incentivo. El incentivo que le da a los trabajadores, ¿no es cierto?, a los dependientes. Uh-huh. ¿Ya? Ahora, eso nosotros no lo hacemos. Los independientes tienen su auxiliar y sus dependientes con un sueldo fijo, una remuneración. ¿Pero qué parte de la ley, entonces, vendría siendo muy difícil para ustedes abarcar en el fondo? El tema de los bioequivalentes. De los bioequivalentes, porque se nos está exigiendo que tengamos en stock toda la totalidad de los bioequivalentes. Son más de 300. Imagínate, y además de esos 300, la mitad se utilizan en
patologías que son crónicas, que son enfermos que tienen un costo muy alto, elevado. Por lo tanto, en una farmacia de barrio yo no podría tener esos productos a la venta. Primero porque nadie me los va a comprar. Uh-huh. Esos productos, la mayoría, están subsidiados por el Estado. Otros están entregados por instituciones sin fines de lucro, etc. O sea, esos productos, la verdad, que si a mí me exigen, yo tengo que bajar la cortina de mi farmacia. Héctor, y en ese sentido, yo sé que voy a hacer una pregunta que es claramente para Fichile. Yo quiero explicarle a la gente que esta es una agrupación de dueños de farmacias que no tienen nada que ver con las tres cadenas gigantes que operan en nuestro país, para que la gente entienda la diferencia. La ley, entiendo, en alguna parte es una respuesta a una percepción ciudadana de que vivía siendo abusada particularmente por esas cadenas de farmacias. Y le voy a poner un ejemplo concreto. En esquinas donde están esas tres grandes cadenas de farmacias, no había en ninguna de las tres genérico para un medicamento, solo el medicamento original y caro. Entonces, tal vez esta ley en parte es respuesta a esa sensación de abuso. ¿Siente usted que debió haber existido una discriminación entre las farmacias independientes y esas grandes cadenas? Por supuesto, porque nuestra farmacia, es más, nuestro negocio son los genéricos. Nosotros, la mayoría de los productos que tenemos son medicamentos genéricos y ahora los bioequivalentes, bien recibidos para nosotros. Okay. Pero siempre que esta carga sea de aquellos medicamentos que podemos vender en la farmacia. Si me van a exigir tener medicamento para los trasplantados, por ejemplo, o para el SIDA, o para... imposible que lo vamos a poder... acceder a esta ley. Héctor Rojas, presidente de la Asociación de Farmacias Independientes, gracias por venir ahora 20. Sí, está muy bien. Bueno, y vamos a pasar a otra información porque este 14 de febrero... Ah, estoy para otra cámara. Allá está. Allá está la cámara. Este 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín y bueno, muchas personas también lo celebran en los cementerios. Queremos ver de qué se trata estas historias que tienen relación también con este día 14 de febrero. El 14 de febrero es un día especial donde miles de parejas celebran de las más diversas formas su amor y se lo demuestran al mundo. Otros lo hacen de manera más silenciosa, pero igual disfrutan con su ser amado. Otros ya no tienen la posibilidad de hacerlo en forma física, pero aprovechan este día para poder estar con esa persona especial de igual manera. Es en el Parque del Recuerdo donde este día toma un sentido especial y que algunas historias de amor se han escrito. Aquí, como en todas las partes en la vida, digamos, nos visitan familias, así es como... Viene gente que ha visto partir a sus seres queridos, a sus maridos, a sus señoras. Y así es como un viudo con una viuda se conocieron, viniendo a ver a sus respectivos cónyuges en el fondo. Y hoy día están juntos. Mira que fue el parque que los unió, en el fondo una historia de muerte que se transformó en vida. Según explican en el Campo Santo, este es un fenómeno especial que se da por el legado que deja aquí en parte del mundo terrenal. Esa huella sigue marcando a muchos visitantes al parque, tanto así que la afluencia de público aumenta en 4 veces en estos días comparado a una fecha común. Y eso provoca otras emociones en quienes visitan a sus seres queridos. La verdad es que hoy día, además del Día del Amor, con mayor fuerza se celebra el legado de las personas que ya no están y que invitan a sus seres queridos a, por una historia de vida, a que vengan a visitarlo. Entonces, lo importante del legado, lo importante es dejar huellas en la vida de uno, hacen que en fechas como hoy la convocatoria sea mayor y uno recuerde más que nunca a las personas que quiso. Aunque puede parecer contradictorio, en el cementerio no solo invitan a quienes quieran ver a sus seres queridos y no hayan podido ir este 14 de febrero a visitarlos, también quieren que se disfrute del parque y sus bondades, las que invitan a disfrutar de un momento de reflexión y relajo. Por supuesto, hoy día es el Día del Amor, pero no significa que no pueda celebrarse sábado, domingo o cualquier día del año. Nosotros somos un parque abierto a la comunidad, recibimos a las familias, a nuestros visitantes todos los días. Entendemos que estas fechas llaman a ritos distintos, a ritos culturales, donde la gente se acerca con más facilidad. El Día de San Valentín siempre será un día especial, pero en este lugar tiene otra connotación, donde el hasta que la muerte los separe parece no ser una regla. Y ahora nos vamos a revisar el pronóstico del tiempo para mañana en todo el país. Atención, especialmente usted que a lo mejor inicia sus vacaciones y quiere saber cómo está el día en su destino. Arica le va a esperar con nubosidad parcial y 26 grados. En Iquique también escasa nubosidad, máxima de 25. Para Antofagasta parcial y 22. Ojo a Copiapó, cielos despejados y 30 grados de máxima.
y en La Serena, que puede ser destino de muchos, cielo nublado variando a parcial, siempre despeja, dicen, después del mediodía allí. 21 grados va a ser la máxima, Pia. Vámonos a la zona central, que es una de las favoritas, sobre todo los santiaguinos, quienes ya inician la última quincena de febrero y de vacaciones también. Valparaíso, 13 y 19 de la máxima, con cielos cubiertos. En Santiago, 27 grados de máxima, nubosidad parcial. También en Rancagua, 11 y 27 las extremas, nubosidad parcial variando a nublado. En Talca, 26 la máxima, y en Concepción, nublado y también probables lloviznas, con 13 grados de mínima y 19 de máxima. Nos vamos al sur del país, ahí está Temuco, que espera para mañana. ¿Está bien ese pronóstico para Temuco? 32 grados y nubosidad parcial para Temuco. Para Valdivia, 32 grados con nubosidad parcial. Sería récord, me parece, récord del año. 28 grados de máxima para Puerto Montt con nubosidad parcial. Coyhaique, 10 y 26, las extremas, todo parcial. Y en Punta Arenas, ahí baja la máxima a 17 grados. Pato, es mañana. Correcta la información, es lo que dice Meteorología. Oye, en su página. Va a ser un día de muchísimo calor en el sur. Mucho calor en el sur, exacto. Un fenómeno lo debe explicar. Pero es que no te olvides que en el sur hace mucho calor muchas veces. Así como llueve, también hace mucho calor. Nos queda pendiente el territorio insular. Ahí está Isla de Pascua, quienes también nos pueden ver desde allá. 19 la mínima, 27 la máxima, con cielos con escasa nubosidad. Juan Fernández, cielos nublados, 18 y 22 las extremas. Y en la Antártica, 1 y 2 las extremas con nubes. Muy bien, y estamos empezando a cerrar esta edición de Hora 20. Para los que parten de vacaciones, muy buen descanso y que lo aprovechen, pues, Pía. Sí, que se vayan con cuidado también. Paciencia con los tacos, sobre todo quienes vengan de regreso terminando las vacaciones. Quédense en sintonía de la red, ya viene Vigilantes, y que tengan un excelente fin de semana. Chau, chau. Chau, chau.